Patricia Genet Beltrán Pacheco, soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el día de hoy conversaremos sobre la instauración del Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país. La creación de este sistema de cuidados busca reconocer que hay muchos niños, adultos mayores o personas con discapacidad permanente que requieren que se les apoye o proteja de manera permanente y efectiva. Muchas de estas actividades son realizadas por mujeres de una familia, generando una sobrecarga de trabajo en ellas y afectando además sus derechos en comparación con los derechos de los hombres del mismo grupo familiar, razón por la cual con los sistemas de cuidado se busca que a través de las políticas públicas se garantice el acceso al cuidado de las personas en condición de vulnerabilidad sin que ello implique limitación o restricción del desarrollo de los miembros de su familia, permitiendo que se distribuya de manera equitativa el cuidado del varón y la mujer, generándose incluso puestos y condiciones laborales óptimas para los cuidadores no familiares. Los cuidados son fundamentalmente para el sostenimiento de la vida humana, de su hábitat social. Y si bien es cierto, permiten satisfacer las necesidades de las personas a lo largo de todo su ciclo de vida, también es cierto que se asocian a determinada edad, a determinados tipos de dependencia y condiciones de vulnerabilidad. Lo cierto es que en algún momento de nuestras vidas, todas y todos somos beneficiarios de este sistema. Y muchos de nosotros y nosotras que hoy somos cuidadores, luego seremos cuidados, entendiéndose como una labor de este tipo a todo aquel acto que cotidianamente provisiona de bienestar físico, afectivo, emocional, a lo largo de la vida de las personas, requiriendo ese apoyo para desarrollarse, lo que permite reconocer y valorizar todas las labores que han sido muchas veces invisibilizadas en torno a la atención de este grupo vulnerable. Derechos humanos de las personas que meritan ser cuidadas se encuentran reconocidos por convenciones internacionales y leyes especiales que ya son parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que considero que no necesitarían un reconocimiento constitucional de manera expresa. Permítame destacar que existen sistemas que han establecido ya este tipo de sistema de cuidados. Por ejemplo, en Uruguay, Chile y El Salvador se le denomina sistema integrado. En Costa Rica se le denomina sistema del cuidado para poblaciones específicas, mientras que en nuestros países hermanos, Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua, Paraguay, Brasil y México, se le reconoce con el nombre de sistema de protección integral de cuidado de la infancia y en algunos de estos países también incluyen a los adultos mayores. A lo largo de nuestras vidas cuidamos a diferentes miembros de la familia, como lo hemos dicho, y finalmente, con el transcurso de los años, también nosotros mismos necesitaremos ser cuidados, por lo que este es un derecho de todas y todos, siendo importante resaltar que el sistema de cuidados debe establecerse con institucionalización de la familia. Se debe buscar una corresponsabilidad entre el Estado, la comunidad, la familia y el mercado, lo que permitirá no solo mejorar las relaciones de familia, sino también viabilizará que muchas mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida con ayuda de los varones de su grupo familiar, creando una situación mucho más justa e equitativa. El Sistema Nacional de Cuidados busca reparar y eliminar disparidades económicas y sociales entre hombres y mujeres, impactando fuertemente los derechos de los grupos vulnerables, lo que también permite combatir la violencia física, emocional, económica y hasta sexual que suele ocurrir en las poblaciones vulnerables. Considerando ello y el trabajo realizado a través de los programas existentes, pienso que debería de reforzarse lo bueno y reformularse lo no tan bueno, a fin de encontrar una eficacia en el sistema.
Debo resaltar que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya se ha elaborado una iniciativa legal que busca impulsar la materialización de este lineamiento. Se trata de un proyecto denominado la Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados, el cual se encuentra en proceso de validación por el Poder Ejecutivo para su posterior presentación ante el Congreso de la República. De esta manera, la implementación del Sistema Nacional de Cuidados se encontraría alineado dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible para la Agenda del año 2030, siendo su meta reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la prohibición de infraestructuras, la formalización de políticas de protección social, así también como la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia. Debo destacar también que en el mes de junio del 2021 ya se presentó un documento técnico denominado Marco Conceptual sobre Cuidados, en el cual se identifican los principales elementos a tener en cuenta en una adecuada toma de decisiones en el proceso de implementación del Sistema Nacional de Cuidados, teniendo en cuenta un enfoque de género, un enfoque de derechos humanos, un enfoque de interculturalidad, un enfoque de interseccionalidad, asimismo ver la intergeneracionalidad, el curso de la vida, la discapacidad, el enfoque gerontológico respecto a las personas que requieren cuidados y también respecto a los y las cuidadoras y cuidadores. Considerando la superación de la actual división sexual del trabajo en un contexto en el cual el Estado, la comunidad, la familia y el mercado contribuirán activamente bajo una lógica de corresponsabilidad, permitiendo a las mujeres también desarrollar sus metas, sus objetivos, sus planteamientos, sus planes de vida, y no solamente dedicarse al cuidado de estos miembros de la familia, compartiendo sus roles con los varones de la familia, sea el cónyuge, la pareja, el conviviente, los hijos e hijas, y a su vez permitiendo que el Estado le proporcione la facultad y las facilidades de poder contar con un apoyo que ayudará al cuidado de sus parientes cuando ellos lo requieran, y de ella misma y de los miembros de su familia cuando ellos lo requieran en su oportunidad. Los invito a todos y todas a reflexionar sobre la importancia del Sistema Nacional de Cuidados en el Perú. Una oportunidad que nos permitirá a todos y todas desarrollarnos como debe ser, dentro del derecho y en búsqueda de la felicidad que todos los miembros de la familia requieren. Muchas gracias, Dios.